Regresa a Ver la Visión con su resumen de la semana. Si desea conocer los acontecimientos más relevantes de las últimas jornadas, acompáñenos. Esta semana fue noticia el desarrollo de la Asamblea de Balance Provincial del partido con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Conozca los detalles en el siguiente reporte. Un informe crítico que examina el rol de la militancia cada vez más necesario y protagónico para la estrategia económica y social del país y la batalla ideológica abrió el debate en el balance del partido en Cienfuegos. Presidido por su primer secretario y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se conocieron experiencias creadoras como la del nuevo polo exportador de la empresa provincial de acopio, demostración de cuánto puede hacerse aprovechando las oportunidades de las 63 medidas dictadas para la empresa estatal socialista. Para eso hay un colectivo que se dedica a estudiar cómo podemos hacer más. Y hoy logramos así, lograr captar en el año 2021 más de $900,000 en moneda dura para el desarrollo de nuestra propia empresa. La disminución de los rubros para la exportación, la falta de apoyo a las formas de gestión no estatal con este propósito y el aún deficiente intercambio comercial con la Zona Especial de Desarrollo Mariel fueron reconocidos entre unos 150 delegados como deficiencias para cuya transformación debe incidir más la militancia. Los proyectos de desarrollo social como herramienta para crecer el desarrollo territorial, la innovación tecnológica en una industria lastrada por las carencias de piezas e insumos, han sido vitales para enfrentar la situación económica, compartieron entre sus experiencias obreros y productores agrícolas. El cumplimiento del plan de producción de azúcar en el Central 14 de julio, uno de los dos que lo logra en la isla, fue encomiado por el doctor Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización y Política de Cuadros, como un logro del compromiso de Cuadros y militantes del Coloso. La primera acción en cuanto al crecimiento del partido es que a veces nosotros fallamos porque no lo tenemos en primera línea. Tenemos que cultivar el alma del hombre para que nuestro partido sea eterno y para que crezca como tiene que crecer la producción. Madurez, claridad en ideas y conceptos, aseguró el presidente cubano, convierten al territorio en referente del trabajo político e ideológico. Beber de nuestras raíces, beber de nuestra identidad, beber de nuestra historia. Ética, siempre con la verdad por delante. El uso del derecho, que es buscar lo más justo. Y la solidaridad. Y todo eso es global en buscar la mayor justicia social posible. ¿Ustedes no han hablado de todas esas cosas aquí? No hay nada que aclarar. Esa es la manera en que tenemos que trabajar. Esos son los elementos que tenemos que articular en la manera de hacer política, en la manera de hacer trabajo político. Una provincia, aseguró el mandatario, de extraordinarias potencialidades económicas y un pueblo que hace verosímil y posible su eslogan: trabajar, vivir y crecer. En el nuevo comité provincial fue ratificada como primera secretaria la miembro del comité central del partido, Maridé Fernández López. A partir de la necesidad de incrementar las exportaciones, especialistas en sanidad vegetal del municipio de Cumanayagua impartieron talleres a varios sectores. Son 6 empresas nacionales con que cuenta Cumanayagua. Aumentar la presencia de productos frescos en mercados foráneos adquiere mayor importancia ante la necesidad de producir con calidad lo que exporten. Por tal motivo, desde la Dirección Municipal de Sanidad Vegetal en Cumanayagua desarrollan capacitación dirigida a fomentar las exigencias fitosanitarias que deben cumplir los fondos exportables. Se proyectaron tareas que empezamos con una capacitación, taller, no sé cómo se le quiera denominar, en la ANA, con los principales, con los presidentes de la CCS, los económicos y algunos productores, dándole a conocer esto mismo que nosotros impartimos hoy aquí con la empresa pecuaria Sierrita, la parte de los requisitos fitosanitarios que lleva toda esta documentación de la resolución 441 del 2020 relacionado con los fondos exportables. En la capacitación quedó manifiesta la documentación a presentar y los pasos que deben cumplir los productores privados y estatales para vender en frontera o fuera del país. Entendemos que hay poca cultura en la parte de las exportaciones, no porque no se quiera, sino porque como no se ha ido trabajando sistemáticamente en esta parte de las exportaciones y hoy el gobierno
y el país está pidiendo un esfuerzo con todos los productores y con todas las formas productivas, y nosotros estamos involucrados en este proceso como organismo rector de la sanidad vegetal. Con la situación actual que hay con el cambio climático, la falta de producto y la incidencia de las plagas en todos los cultivos, ¿ves? Entonces, a partir de aquí nosotros nos hemos dado a la tarea de que todas las empresas que están involucradas en el territorio puedan adquirir los conocimientos y de esta forma partir para trabajar y garantizar que las exportaciones que salgan de nuestro territorio sean lo más confiables, evitando los riesgos de plagamiento. Parámetros en las formas de cultivar, así como la presentación de un producto con calidad y la revisión minuciosa de lo que venden, es donde centra la atención un organismo rector que asume la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas fitosanitarias, aspecto que deben poner en práctica quienes se inician en las exportaciones. En este curso escolar, 100 centros educativos abrieron sus puertas en el municipio de Cienfuegos. Algunos de ellos no tienen las condiciones óptimas de infraestructura, por lo que fueron incluidos en el plan de inversiones. Marian Cueto Groero con los detalles. La escuela es como la segunda casa de los estudiantes y maestros. Por ello, desear que su infraestructura sea agradable, resistente y adecuada para permanecer allí gran parte del día es una prioridad para la comunidad y la Dirección Municipal de Educación en Cienfuegos. Hoy estamos dándole continuidad a tres obras de inversiones, tales como la Escuela Autismo, que son los niñitos con necesidades educativas especiales, la Escuela Primaria, ubicada en el Consejo Popular de Caonao, Fernando Pérez Guadarrama, así como la escuela ubicada en el Consejo Popular Junco Sur, que es Juan Invento Sotero. A estas obras, que son de inversiones, se le está dando continuidad. Y cuatro inversiones que fueron aprobadas en el plan de inversiones, en el Comité de Inversiones de este año, que son la secundaria Fran País, que pienso que deviene de una situación constructiva y vamos a trabajar en función de ella, el Politécnico 5 de Septiembre, el Círculo Infantil Rayito de Sol, en el cual estábamos cerrando, y otra de las obras emblemáticas que hoy tenemos que continuar embelleciendo y trabajando en función de ello es el preuniversitario Eduardo García. Hacia las escuelas ubicadas en los barrios vulnerables también llegará este programa de inversión, reparación y mantenimiento de centros educativos. Estamos trabajando en 12 barrios vulnerables, 12 asentamientos rurales, y nosotros tenemos la misión de continuar trabajando en dos de estos barrios. Uno es ubicado en Las Martinas, en las escuelas rurales Ramón López Peña y Luis Estrada, así como la escuelita de Rancho Luna, que hoy se le está haciendo una reparación en cuanto a pintura y carpintería, en aras de contribuir a la estancia de esos niños y el cambio de la situación de estos barrios. Son en las tres escuelas que vamos a trabajar. Un caso clínico puede ser interesante en la práctica médica y promover la búsqueda de cómo tratarlo desde las especialidades afines con ese paciente. Acerca de las enfermedades que les son interesantes y poco frecuentes a este gremio, trató el más reciente evento que se efectuó en el Hospital Cienfueguero como parte del programa científico Preconvención GAL-43. Donde los residentes, los médicos más jóvenes, se están nutriendo de la experiencia de nuestros profesores. Tenemos invitado al profesor José María Bermúdez, que es un paradigma de la medicina en nuestra provincia, y pretendemos con esto que se enriquezca el servicio y las experiencias al respecto. Son casos que han tenido presentaciones atípicas, pero de enfermedades frecuentes en la práctica médica, y nos ha servido a todos porque nos muestra el espectro clínico de muchas enfermedades y el enfrentamiento tanto a nivel de la atención primaria para realizar diagnósticos precoces de las mismas, como el abordaje en la atención secundaria. Y por supuesto el intercambio de las diferentes disciplinas clínicas que siempre nos aportan mucho. Auspiciado por el capítulo provincial Cienfuegos de la Sociedad Científica de Medicina Intensiva, aquí jóvenes y experimentados dieron a conocer los abordajes clínicos en los casos más extraños que debieron asistir. En mi caso particular, que soy residente de la especialidad de endocrinología, se han presentado algunos casos, pero que también concomitan mucho, es decir, se ven también lo que es la parte de medicina interna, y eso nos hace tener un mejor enfoque, un enfoque más completo de los casos.
De esta manera transcurrió el quehacer académico y de investigación en el Hospital Cienfueguero, donde se estimula el diálogo sobre temas inquietantes para esta comunidad médica. De esta manera ponemos punto final al resumen de la semana. Usted manténgase informado y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.